Me imagino que Cubero es un padre atento. ¿Me equivoco? No, para nada. ¿Cómo es una familia ensamblada? ¿Cómo vivís esta familia ensamblada? Re bien. Sí. Natural. Los chicos no son los problemas. Los chicos son chicos, no... Los problemas son los adultos, no los chicos. Es que los grandes tenemos que entender que todo lo que hacemos mal se lo trasladamos a los chicos. Es básicamente eso. Y eso, Dios quiera, bueno, si el día de mañana pasa que me separo, lo que fuese, yo sé lo que no quiero para mi hijo. ¿Qué no querés? Que sufra, que la pase mal, porque todos los quilombos que yo se lo paso, el pibe va a tener mambos el día de mañana, situaciones donde va a estar inseguro, la va a pasar mal. Yo no quiero eso para mi hijo. ¿Se viene la fiesta de 15 de Indiana? Sí, pero ella es media especial, con eso no le gustan las fiestas, no. No le gusta hacer mucho el centro de atención, ¿viste? La verdad que quiere hacer algo más en familia, más de día, más juego con sus compañeros de colegio, familias, amigos. Así que ya le vamos a organizar un buen cumpleaños. Pero bueno, no le gusta, no quiere fiesta. Me imagino que ella debe saber que se habla de ella y la relación con su madre. ¿Cómo lo toma? Digo, que la prensa hable de ella. Si ella investiga algo, a mí no me lo hace saber. Lo habla con sus amigas del colegio, con sus compañeros. Sé que hablo mucho con sus compañeros del colegio, pero no, son temas que yo trato de evitárselo y no tratamos de no hablar de los temas que se hablan a diario. ¿Cómo está la relación con su mamá? Ahí. No voy a dar mucho detalle porque no viene. Un poco distante, podemos decir. Ahí. ¿A vos te gustaría que se arreglen, digamos, que se unan, que se acerquen? ¿Es un deseo tuyo? Toda la vida, sí, toda la vida, claro. ¿Pero no la presionás? No, para nada, no. Estás a su disposición, pero no, sin ningún tipo de exigencia. Sí, la acompaño, la aconsejo, siempre tratando de esto, ¿no? De fomentarle la familia, pero bueno, después ella ya está a una edad tiene importante, va a cumplir 15 años y bueno, que tome sus decisiones. Bueno, Cubero confirmando todo lo que habíamos contado acá, ¿no, Lau? Tal cual, como lo contó también Maite muchas veces, todo lo que dijimos de la fiesta, todo lo dijimos del distanciamiento con la mamá, y me gustó mucho Mica lo que dijo, ¿no? Mm. Si yo llego a tener, no solamente a Lucas, sino más hijos, nunca querría que vivan lo que está pasando en Indiana, que no lo dicen con todas las letras, pero... Como toda madre, ¿no? Claro. Porque imagino que Nicole debe querer lo mismo para la hija, porque yo entiendo que son palos para el otro lado. Pero me parece que también es una frase que dice Mica Viciconte, que Nicole debe sentir exactamente lo mismo. Pero no lo hace. No lo sabes, Laura. Lo dice, pero no. Digo, no lo sabemos, porque yo entiendo esta guerra y esta contienda entre los dos. Uno dice una cosa y el otro dice otra. Tampoco, pero Nicole como madre es excelente, como lo es Cubero. Yo no lo sentí como una guerra. Bueno, no, pero digo... No, el textual de Mica es... Me hace ruido el textual, perdón. Los chicos son los chicos, el problema son los adultos. Y sí. Dice sí, lo que es verdad. Eso es verdad. Pero sí es una verdad contemporánea. Perdón, no, y hasta se suma. Pero eso es verdad. Porque dice, lo que hacemos mal los adultos se lo trasladamos a los chicos. Es que un chico, claro, cuando un chico tiene problemas, hay que mirar a la madre y el padre. Obvio. Pero ningún padre quiere que... Ningún padre ni una madre quiere que un hijo sufra. Eso es lo que tenemos que sacar. Porque nadie no creo dice que Nicole... Pero no dijo eso, Mica. Yo la escuché hoy a Mica diciendo eso. Una nota también. No dice. Y hoy da a entender lo mismo. No, no